compañero Henry Saldaña con todos los detalles. Henry, muy buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Sonia? Un gusto saludarlos y efectivamente, pues bueno, vaya lunes violento que se registró en la zona metropolitana de Guadalajara y en especialmente en el corazón de Chapultepec, el corazón de Guadalajara, en donde pues en plena tarde, en plena luz del día y sin importar nada, prácticamente un comando de cerca de 20 sujetos intentó asesinar al exfiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quienes afortunadamente resultó con una herida leve en la mano luego de haber huido precisamente a bordo de esta camioneta blindada, quien le salvó la vida. Y también cabe mencionar a los elementos de seguridad quienes repelieron esta agresión y que por ellos resultó solamente con esta herida. Comentarte que atentado en contra del secretario del Trabajo y exfiscal general del estado, pues bueno, ocurrió cerca de las 5:20 de la tarde en uno de los restaurantes que se ubican ahí en Chapultepec y Morelos, en donde el exfiscal general pues observó la entrada de varios sujetos, a los cuales alertó a su equipo de seguridad para que colocaran precisamente la camioneta blindada en la entrada y pudiera pues retirarse fácilmente. Afortunadamente, con esta acción pues alcanzó a salvar la vida y solo resultó con esta herida leve en la mano izquierda, en derecha, y que en la tarde, pues prácticamente ya en la noche, daba una conferencia de prensa pues narrando lo ocurrido precisamente a las 5:20 de la tarde ahí en ese restaurante de comida japonesa. Después de esta agresión, en donde pues hubo un intercambio de disparos que duró pues varios minutos y que dejó pues una de las zonas que es muy visitada por turistas y por muchas personas, pues bueno, la dejó totalmente solitaria, y después de haber realizado este enfrentamiento de balazos contra el equipo de seguridad de Luis Carlos Nájera y también contra de estos sujetos armados, pues se registró una persecución, un operativo enorme en las principales avenidas de la zona metropolitana, en donde a la avenida Federalismo pues se observaban las patrullas que venían hasta en sentido contrario, en los carriles contrarios de circulación de la avenida Federalismo, tratando de pues localizar a estos sujetos que agredieron precisamente al exfiscal general. Después de esta agresión, cerca de media hora después, pues se registró otra balacera en donde fueron avistados por los policías de Zapopan, pero ya a la altura de López Mateo, a la altura de este centro comercial La Gourmetería, en donde también se registró otro enfrentamiento y se logró la detención de 4 individuos. En ese sitio, al igual que en el de la avenida Chapultepec, pues se encontraron fornituras, chalecos blindados, armas largas que habían pues tirado precisamente estos sujetos armados, quienes habían participado en esta agresión a balazos en contra del exfiscal. En ese contexto, ya un poco más tranquilo, el fiscal, cerca de las 9 de la noche, el exfiscal Luis Carlos Nájera pues explicaba la versión de los hechos de lo haber ocurrido dentro de este restaurante. Escuchemos parte de lo que narró precisamente en este atentado Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario del Trabajo. Escuchemos parte de esta narración. Pedí que cuando yo saliera tuvieran la camioneta blindada tapando la entrada, y eso fue lo que permitió que salvara la vida, ¿no? Ya que en cuanto yo salí empezaron los disparos en contra de un servidor y de mis escoltas y la gente que iba conmigo, pero por fortuna la mayoría de los impactos fueron en contra de la camioneta. Por fortuna iba pasando una unidad de la Fuerza Única, y cuando venían otro grupo numeroso de atacantes del lado de Chapultepec. Lo
Luis Carlos Nájera explica también que los escoltas, cerca de 3 escoltas, quienes también resultaron lesionados en esta agresión, pues bueno, respondieron los balazos que intercambiaron precisamente con este grupo de sicarios que pues tenían como objetivo pues ejecutar precisamente al fiscal, ex fiscal general del estado. Escuchemos parte de esta narración. Yo lo que vi fue personal de escoltas mío, fue lo que yo vi, y el personal de escolta mío es el que me dice que llegó personal de la Fuerza Única. Yo me pidieron que me subiera a la unidad blindada, allí estuvimos recibiendo impactos, arranqué para tratar de jalar la marca. El secretario del Trabajo, al ver el número de agresores que era mayor al que pues estaba repeliendo esta agresión, pues bueno, arranca esta camioneta blindada, conduce por la avenida Manuel Acuña hasta llegar a la avenida Federalismo, ahí se detiene la camioneta debido a los impactos de bala que recibió. Escuchemos parte de esto. Se paró la camioneta, digo, fueron varios impactos los que recibió la camioneta, se paró y pues descendí y me vine en taxi. Tras este ataque, pues el fiscal, como escuchamos, llegó en taxi a Palacio de Gobierno, donde fue resguardado y atendido con esta herida en la mano derecha, que afortunadamente pues solamente esto fue lo que resultó de este atentado. Después, cerca de las 8 de la noche, después de este atentado, pues empezaron algunos narcobloqueos. Se incendiaron intencionalmente 3 vehículos, entre ellos dos camiones de transporte público, uno ahí en el cruce de Periférico y la avenida Inglaterra, otro más, Mariano Otero y Las Torres, donde pues ya hay pues historia que en anteriores narcobloqueos se han registrado precisamente en esta zona en particular, pues estos vehículos incendiados. También otro reporte ya en el municipio de Guadalajara, ahí sobre la calle de Bolivia, en Jardines de la Cruz, también fue incendiado un vehículo particular, pero afortunadamente, pues bueno, las autoridades reportaron de personas lesionadas en los vehículos de transporte público, cerca de 7 personas que resultaron lesionadas debido a que el chofer de esta unidad, pues bueno, no abrió la puerta para que descendieran precisamente los pasajeros y pues hubo cerca de 7 personas que resultaron con quemaduras leves. Es la información, vaya lunes trágico que se registró aquí en la zona metropolitana, Sonia. Henry, ¿alguna información sobre quién pudo haber sido o qué grupo puede atribuirse las acciones que se registraron en esta jornada? El fiscal señalaba de que, pues bueno, él no había recibido alguna amenaza como secretario del Trabajo. Él había pues tenido un espacio en su vida laboral. Recordarás que pues después de haber sido fiscal duró cerca de un año y medio sin estar pues como funcionario. Después es invitado por el gobernador de Jalisco para ocupar este cargo de la Secretaría del Trabajo, pero bueno, él señala de que no había recibido alguna amenaza, atribuye a su paso por la Fiscalía General cuando pues bueno realizó varias detenciones. Y pues bueno, también hay que recordar que estaba señalado como pues una de las personas que cubría a un grupo de delincuencia organizada y pues bueno, por ahí tendría que llegar la investigación con él. Henry, algo que llama la atención de las declaraciones del exfiscal es cuando señala que él reconoció a las personas que ingresaron al restaurante donde se encontraba comiendo. Una situación rara, ¿no? Efectivamente, pero también hay que poner hincapié en esto, Sonia. Estos sujetos, pues bueno, iban con botas del ejército, botas de soldado y también con pantalones camuflajeados, en donde pues prácticamente no pueden, pues serían bastante notorios el ingresar a un restaurante de lujo y pues al parecer llevaban algún tipo chamarras para esconder precisamente las armas de fuego. Lo que cabe poner mucho en cuenta es de que no les importó que fuera una zona
que se presume que es una de las zonas más pues vigiladas de la ciudad, y que pues eso no los obligó a bajar la guardia y a llegar a su objetivo, que prácticamente lo tuvieron pues a metros, y que afortunadamente por el equipo de seguridad de Luis Carlos Nájera pues salvó la vida. Así es, aunque desafortunadamente hubo heridos y además hubo personas inocentes que resultaron heridas. Efectivamente, como tú lo señalas, fueron cuatro personas heridas, entre ellas dos jovencitas de 14 años, quienes pues resultaron lesionadas por este fuego cruzado. Y afortunadamente digo, porque pues cerca de 3-4 minutos de un intercambio de balas, de armas de grueso calibre, pues pudo haber ocurrido una tragedia mayor en una zona que es pues ampliamente visitada por turistas y también por personas que pues pasean por esta zona, que supuestamente y presuntamente es una de las más vigiladas de la zona metropolitana de Guadalajara. Así es. Gracias, Henry. Hasta luego, muy buen día. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están todos los detalles en torno a lo sucedido ayer en este restaurante de comida japonesa ubicado sobre la avenida Chapultepec, en una de las zonas que, como bien decía mi compañero Henry Saldaña, es uno de los puntos de mayor concentración, sobre todo ya por las tardes, para los tapatíos.